el día a día acabando este año 2022 y también acabando casi esta legislatura apenas 200 días nos quedan para finalizar esta legislatura y, y bueno tenemos estamos a un nivel frenético de tenemos en la actualidad pues hay cinco o seis obras en, en marcha y, y bueno la verdad que feliz porque poco a poco han ido saliendo las cosas todavía nos quedan siete meses casi de, de, de mucha gestión, de mucho trabajo y antes de acabar esta legislatura y, y en eso estamos centrados. Vamos a ver, el, eh, yo me considero un servidor público y los servidores públicos eh, tenemos que estar trabajando todo el año. El que es médico es médico, <laughs> el que atiende al vecino, no puede ser médico solo un día. Y en este caso, como alcalde, obviamente... Eh, me ocupo y me preocupo los 365 días del año a todas horas, día y noche. Estoy pendiente. Ese es el compromiso que uno asume cuando uno decide eh, estar cuatro años al frente o, o en este caso eh, como concejal en la administración pública. Y así entiendo que debe ser y así se lo exijo a mis compañeros. Eh, que tengan dedicación exclusiva todos los días y, que, y la disponibilidad completa a todas horas. ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, como bien dice, efectivamente el trabajo de esta legislatura ha sido intenso desde el minuto cero y seguirá hasta el, hasta el último minuto, eh, que allá por en torno al, al 14-15 de junio del 2023, que es cuando finalice oficialmente esta legislatura y comience la siguiente. ¿no? Bueno, en la, en, tanto en la legislatura pasada como en esta, eh, en los primeros años, eh, los asfaltados que hemos hecho han sido pequeñas intervenciones, porque, digamos, solo por la capacidad de la administración interveníamos con 40.000 euros, que eran contratos menores. Eh, y bueno, interveníamos en distintas zonas del municipio. Lomo Blanco, una Sí, y esta vez. Eh, Hemos comenzado un proyecto asfaltado ahora, justo en estos momentos, que asciende a 250.000 euros y es una licitación en la plataforma por primera vez. Un proyecto bastante ambicioso donde vamos a faltar varios kilómetros cuadrados de, de pistas, de, de pistas agrícolas y de, y de acceso y de, y de carreteras también, y también de pasos elevados y, y en este caso acera. Eh, y, ...y una de ellas que es la que no más nos ha empujado ha sido el, el, el lomo blanco... lomo blanco lo están en estos momentos faltando ...la carretera que está por encima del albergue, el lomo la bautista... Eh, ...pistas agrícolas en la zona de las colmenitas... Eh, eh, ...aceras en el campo de fútbol, aceras en las longueras... Eh, ...y varios callejones pequeños distribuidos por las distintas zonas del municipio... ...que han sido demandas históricas de nuestros vecinos y que por primera vez pues podemos cumplir después de, 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 de décadas pues con esa necesidad que, que nos estaban pidiendo, reclamando históricamente eh, nuestros vecinos. ¿no? Y la verdad que contento porque eh, estamos mejorando el acceso a, no solo a las viviendas, de muchas viviendas, sino también accesos a, a terrenos agrícolas que también el propósito de, de este esfuerzo, de este trabajo, estamos hablando de 150.000 euros del remanente municipal, es para de alguna forma, de forma directa o indirectamente, pues impulsar el sector agrícola en nuestro municipio, entre otras pues, pues mejorando el, el acceso como estamos haciendo en estos momentos. Proyecto bastante ambicioso. Ya estamos trabajando también en el siguiente proyecto para el próximo año. que también va a ascender previsiblemente a las mismas cuantías y estamos trabajando en distintas zonas en base a las demandas de muchísimos vecinos, insisto, que nos están pidiendo eh, la mejora de acceso a sus fincas y mejor acceso a, a sus viviendas. ¿no? Bueno, acaba de comenzar hace dos, tres semanas y antes de acabar este año finaliza la obra. Yo espero es que... Pena, ¿no? Sí, sí. Ya con esto ya finalizamos prácticamente junto con la sustitución de, la, de las luces del estadio por alumbrado de bajo consumo, alumbrado LED, también para... ...digamos seguir reduciendo la huella carbono y, y que sea un estadio eh, sostenible y, y poco contaminante, eh, en este caso la atmósfera, eh, pues junto con esta obra de, de la segunda fase eh, culminamos una transformación integral del estadio Montefrío y además que nos está permitiendo eh, enorgullecernos como guancheros de tener esas instalaciones deportivas en las condiciones que, en las que tenemos. Mire, usted, ayer mismo nos visitó el presidente de la Federación de Fútbol de, de, de Tenerife, y creo que de Tenerife o de Canarias, la verdad que no, no, no recuerdo, pero el presidente de la Federación a visitar nuestras instalaciones y se quedó con la boca abierta, ¿no? Se quedó admirado, encantado y, y agradecido a esta administración, agradecido a este grupo de gobierno, el Partido Popular de la Guancha, pues por el compromiso y el esfuerzo que estamos haciendo. De la mejora y la aportación de esas instalaciones deportivas, en este caso un, un estadio de fútbol eh, de primer nivel en el municipio de, de La Guancha. ¿no? Así me lo trasladó y la verdad que me da mucha satisfacción personal el saber que ya tengo la semilla sembrada y el saber que eh, en el tiempo que estuve alcalde pues hemos aportado unas instalaciones deportivas, un campo de fútbol que está haciendo la envidia de, de Tenerife. Sí, la verdad que ustedes han sido desde el minuto cero, desde incluso desde antes de la demolición de los vestuarios, estamos hablando de hace ya casi cuatro años, tres años y pico, y, y no han ido últimamente, que sí que deberíamos ir porque eh, la mejoras han sido notables, ¿no? ya la parte de estética y todo eso, y, y la verdad que yo que vivo cerca, el ver eh, los fines de semana tanta gente en nuestro estadio, tantos niños disfrutando de esas instalaciones de primer nivel, con el césped también, que es de, de máxima calidad, eh, pues sí, me, me da mucho orgullo y mucha satisfacción el saber que, que he contribuido yo y mi equipo, la concejala también Verónica, que gracias a que está, pues las cosas han sido mucho mejores, ha estado impulsando todos estos proyectos. Y, y la verdad que satisfecho pues, por, por ver que la gente es feliz. De hecho, hace dos sábados fui a jugar y, y estaba jugando otro partido, el Guancha B, el regional, de segunda. Y me, me se me pusieron los pelos de punta al ver una persona en una silla de ruedas en la zona de, del bar, en la zona alta, disfrutando de un partido de fútbol porque su hermano juega en, en el Guancha. Y eso... Eso compensa el, 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 el esfuerzo, el trabajo y, y todo lo que se ha hecho para llegar a tener esas instalaciones. ¿no? De hecho, estamos haciendo, un, de mi parte, un capricho personal de intentar de, de introducir ligas de deporte adaptado o, o, o jornadas de deporte adaptado en nuestras instalaciones porque hemos hecho un esfuerzo para que las instalaciones sean para todos incluidos los que tengan dificultad de movilidad, pueden acceder y pueden disfrutar del deporte en nuestras instalaciones. ¿no? Los vestuarios tienen baños adaptados para personas con discapacidad, con, con silla de ruedas, los vestuarios. Eh, y tiene acceso arriba a la zona de bares. Incluso el gimnasio, las oficinas, la tienda, eh, la sala de prensa, también tiene acceso 100% a, a, a las personas con dificultad de movilidad. ¿no? Y eso a mí personalmente me hace sentir todavía más orgulloso de de haber marcado la diferencia en una instalación deportiva y haber contribuido como alcalde y también como concejal de deporte a, a aportar a nuestra sociedad pues unas instalaciones de esas características. Bueno, si uno va a, a la Wikipedia y busca la definición de inauguración, eh, viene a decir que es abrir eh, unas instalaciones eh, públicas. Eh, Terminada. Abrirlas es eh, ponerla a disposición, ¿no? Eh, digamos que el titular es tendencioso ¿no? porque está diciendo de cerrada algo que nunca se ha abierto o nunca se debió abrir. Lo cierto es que nunca se ha abierto, nunca se, se, debió, se debió haber inaugurado porque todavía quedaba mucho por hacer en esas instalaciones. Y en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que el tiempo me ha ido dando la razón eh, al no ir a esa falsa inauguración. Además que fueron alimentados por todos ellos. Le enviaron WhatsApp a, a muchísimas personas de nuestro pueblo invitándoles a la inauguración de estas instalaciones. Eh, no fue el Partido Popular, fueron ellos mismos eh, los que invitaron a los colectivos deportivos. Ahí están los WhatsApp, los vimos. Eh, por lo tanto, eh, que no me ataquen a mí que yo he dicho que esta inauguración han sido ellos mismos. ¿no? Eh, cierto es que eso fue en febrero de 2019. Quizás si en aquella época eh, no hubiera habido esas rencillas políticas y el Cabildo no hubiera cedido eh, esos dineros, pues ya esa obra estuviera abierta. ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, lo más importante de, de todo esto es que después de mucha batalla y con el Cabildo, con, la, con el área de deportes, por fin eh, nos ha ingresado 758.000 euros, algo más, y eso es el dinero íntegro para la ejecución de esa urbanización, ese acceso exterior, de ese acondicionamiento de acceso a, a la piscina y el complejo deportivo, eh, y también la dirección facultativa. Y para mí es con la parte que, que me quedo. En el fondo me da igual quién esté gobernando, si PP, PSOE, coalición canaria en el cabildo. En el fondo mi trabajo es atraer recursos al municipio y conseguir dinero para eh, poder aportar calidad de vida a nuestros vecinos y creo que ese, ese acometido creo que se, que se ha hecho. Hemos tardado tres años y ocho meses, pero efectivamente, porque en su momento dije y lo vuelvo a decir ahora, el Cabildo como hermano mayor tenía que habernos ayudado a la ejecución de ese acceso exterior, que los números son bastante elevados, estamos hablando de cerca de 800 mil euros, que es solo... Hubiera sido francamente imposible. Es más, eh, el año pasado no le pedimos el dinero íntegro al capital, le pedimos 490.000 euros. Y esta vez, pues le hemos arrancado los 758 que nos va a permitir de aquí a un año y pico, eh, tener un complejo deportivo también que va a ser una referencia a nivel de, de Tenerife, del norte de Tenerife, una vez que terminemos de ejecutar. Y a partir de ahí empecemos a hablar de también de la apertura oficial y real, inauguración real. No Sí, 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 eso ahí se hará eh, como debe ser y, y cuando esté eh, todo debidamente eh, terminado. Sí decir que durante estos cuatro años se ha dotado integralmente la instalación, está completamente dotada, se ha arreglado unos problemas de filtraciones, que también es otra... Fuimos Otro capítulo al... aparte, ¿no? De, de problemas de filtraciones que todavía quedan algunos problemas por resolver. Problemas de caídas de, 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 de techos que estaban cayéndose al, al suelo. Pero ¿cómo hace eso eh, si la piscina es nueva? ¿no? Bueno, esas cosas pasaron y, y, y bueno, eh, ya se ha ido corrigiendo y se ha dotado íntegramente de gimnasio, eh, todo lo que es el torno entrada. Uh -huh una terraza exterior, se hizo un skatepark de 400 metros cuadrados de hormigón armado, un calistenia y ahora lo único que nos falta es el último paso que es la urbanización. Ahora sí se puede decir que está de nuestras manos, está en de manos del Ayuntamiento y estamos en el proceso de inicio de la licitación, pendiente de tramitar toda la documentación eh, pertinente para poder subirlo a la plataforma e iniciar un proceso de licitación. A partir de ahí son varios meses del de proceso de licitación y yo estimo que la obra puede durar un año de ejecución, porque estamos hablando de una urbanización exterior completa, y con, con vías públicas, con rotondas, con aparcamientos, acera, alumbrado, alcantarillado. Pero bueno, que nadie tenga la menor duda es que vamos a tener un complejo deportivo de primer nivel en el municipio de La Guancha y que lo vamos a disfrutar. Vamos a ver, el, el, la realidad es, y la meroteca es la que es. Eh, lo que es francamente llamativo es que el cabildo entienda, por fin, cuatro años después, que tenía que habernos dado el dinero para la urbanización exterior. Esa es el objetiva. Cuatro años después nos da el dinero. ¿Por qué no nos lo dieron antes? Esa es mi pregunta. ¿no? Bueno, en cualquier caso, y para ser justo, eh, de la misma forma que agradezco a Pedro Martín el que haya entendido, por pues lo traje muchísimas veces estas instalaciones, y a varios representantes políticos del Cabildo, de esta legislatura, que efectivamente eh, es al Cabildo el que tiene que ayudar y en este caso eh, aportar los recursos para poder finalizar esta obra y ponerla a, poner a disposición de los vecinos, como lo ha hecho en todas las piscinas que ha ejecutado dentro del plan de piscinas del Cabildo de Tenerife. Eh, también tengo que agradecer a Carlos Alonso pues, todo el trabajo que se hizo para la ejecución de la obra civil y también el, el acceso exterior del, del geriátrico y centro de salud, que, que digamos que está anexo a, a este complejo eh, deportivo. ¿no? Y, y bueno, el, el caso es que lo, 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 lo que al final la reflexión que yo hago es. Eh, Nunca es tarde si el dicho es bueno. Pasamos de, de que esa obra de urbanización exterior, dicho por Coalición Canaria, lo tiene que hacer el ayuntamiento con dinero municipal, a lo vamos a hacer sin gastarnos un solo duro del dinero municipal, con dinero de aportación 100% municipal. Y esa es con la parte que, que me quedo. Y es más, eh, lo que hemos hecho en todos los proyectos lo único que queríamos es que nos ingresaran el dinero y nosotros hacíamos el resto, la ejecución, las certificaciones, todas las justificaciones, todo lo que conlleva la, el gasto y la ejecución de las obras y la buena ejecución de las obras. Y por lo tanto eh, ahora pues estamos en esa aventura de otro nuevo proyecto. Por fin, gracias a Dios, tengo que pedirle disculpas a los vecinos porque efectivamente eh, no es de recibo casi cuatro años de haber terminado esa obra civil. Eh, pues no haberla puesto a disposición pero bueno todo el vecino tiene que saber que cuando se hace una vivienda hasta que no se ejecute la urbanización exterior las aceras no tiene la finalización de obra de su vivienda no tiene la cédula de habitabilidad de su vivienda pues esto es exactamente lo mismo eh, al final pues ya eh, si estoy viendo la luz del túnel estoy viendo que ya estamos cerca de la puesta a disposición de, de estas instalaciones a nuestros vecinos. No va a ser esta legislatura, obviamente, tendrá que ser la próxima legislatura, pero les puedo asegurar que, dado que conozco, tengo toda la información de que una vez que se avance en todo este proyecto de ejecución, vamos a tener un complejo deportivo que va a ser eh, la envidia, ¿no? Y, y, y eso, pues, también me da satisfacción personal el haber contribuido en el tiempo que estoy de alcalde a. A aportar estas instalaciones a nuestros vecinos. Obviamente, y hay que agradecerle al Cabildo, a la institución, tanto anterior como en la actualidad, pues el enorme esfuerzo inversor que ha hecho para, con nuestras instalaciones deportivas y en particular en este caso con la... con la piscina municipal. Es un orgullo también, de la misma forma que tenemos el Estadio Montefrío, y vamos a tener también quizás la próxima legislatura. El auditorio. Eh, pues bueno, podemos presumir que en estas legislaturas la Guancha, desde mi punto de vista, ha progresado en positivo y, 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 y está aportando, está trabajando, está contribuyendo a, a tener un municipio con mejores servicios, con mejores instalaciones, instalaciones de lujo, y eso es con lo que al final me quedo después de toda esta historia y todo este trabajo que llevamos dos legislaturas detrás de ello. ¿no? Bueno, el. Eh, yo pues pedirles disculpas pues por respecto al tema del retraso de, de la piscina, pero tengan claro que el trabajo está ahí y vamos a seguir eh, el tiempo que duren nuestras responsabilidades aquí, dedicación exclusiva, a tope, eh, todas horas, generando lo que siempre le he dicho a mis compañeros de grupo de gobierno, la atención administrativa para que los proyectos salgan adelante, para que los dineros se ejecuten, se gasten. Y seguir contribuyendo eh, con humildad y con trabajo. Dedicación eh, plena a, a nuestra administración, dedicación plena a nuestros vecinos, ¿no? No conozco otra cosa que es trabajar y trabajar. Y aquí me tendrán <laughs> al menos hasta el, el 15 de junio del 2023, que es cuando acaba esta legislatura, que es lo que seguro que, que va a pasar, ¿no?